Mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Miren, yo quiero aprovechar los pocos minutos que nos quedan, porque hay que hacer un comentario antes de irnos. Y ahí viene el fin de semana y no tendremos oportunidad en la próxima de referirnos al tema, quizá dentro del estado de actualidad del tema. Me refiero al hecho de que un abogado fue intervenido por la Policía Nacional, luego me imagino que de alguna llamada o algo así, y ese abogado al final resultó muerto. Y resulta muerto porque, al parecer, por la manera como lo trataron, porque la autopsia revela que murió por asfixia mecánica. Es decir, no es una asfixia normal, producto de una dolencia pulmonar o de algún otro tipo, sino por estrangulamiento, por algo mecánico. Pueden ser las manos, puede ser cualquier otro aditamento. Y eso indica que nosotros tenemos una policía que, independientemente de cómo ha ido avanzando el país, independientemente de cómo las cosas han cambiado, cada día es menos preparada la Policía Nacional nuestra. Miren esta foto que yo tengo acá. Este es un carabinero, el carabinieri, como le llaman. Exacto, el carabinero de Chile. Una de las instituciones mejor valorada de la nación chilena es el carabinero. Y es el policía, es el que está en el día a día con la sociedad. Este carabinero no solamente tiene un perro, sino tiene una macana, tiene una pistola eléctrica, tiene un cuchillo y tiene un gas pimienta en su uniforme, el chaleco y el gorro, y por supuesto el perro, que regularmente es un pastor alemán. Pastor alemán o pastor belga Molinois, que son los mejores perros. Señor. Ah, y la radio, sí. Y la radio que tiene aquí en el hombro izquierdo. Ese es un policía que está preparado para enfrentar una eventualidad, está preparado para enfrentar una situación, pero el policía nuestro lo único que tiene es su salvajismo y un revólver. Y esas son dos cosas letales. Sí. Primero, porque el policía cuando llega al lugar cree que llega a tratar con un enemigo. No. Tú llegas a tratar con un ciudadano y tu labor, tu función es proteger vidas y propiedades. Pero eso es como si no, eso es como si fuera un cliché, una marca que realmente no tiene ningún sentido para ellos. Porque llegan y llegan con la pistola en la mano. Donde no hay peligro. Llegan con la pistola en la mano. Entonces, la Policía Nacional tiene que mejorar su comportamiento. La Policía Nacional tiene obligatoriamente que entender que él está para proteger a los ciudadanos. Este es el único país, uno de los pocos países en los cuales cuando uno tiene un problema y ve un policía, sale corriendo en sentido contrario al policía. En otros lugares, la credibilidad y desconfianza. La gente, exacto, la gente acude al policía. Aquí no, aquí te salen corriendo. Así mismo es. Entonces, por favor, tenemos que cambiar eso. Detrás de cámara, en relación a ese tema, que debe de haber un mecanismo, debe de haber la forma, debe de existir la manera de que esa visión o esa forma de actuar de nuestra Policía Nacional cambie, que se enderece un poquito, que esa confianza que se supone que se debe de tener con un policía, que es la persona que debe de garantizar tu seguridad y que debe de darte confianza cuando tú lo veas, que te va a cuidar, que te va a proteger, que no va a permitir que te pase nada. Nosotros necesitamos tenerla, no recuperarla, porque entiendo que nunca se ha tenido. No. Tenerla. Y hay formas de hacerlo. La formación en un ser humano debe de funcionar. Capacitarlos, decirles, crear programas para que nosotros tengamos una Policía Nacional diferente. Debe de haber la forma, no sabes, es posible. ¿Tú sabes cómo nació la policía? En la época de Trujillo, para reprimir al pueblo, y buscaron a un troglodita llamado Belisario Peguero, que fue el primer jefe de la Policía Nacional que tuvimos. Y ese señor le imprimió a la policía esa actitud que todavía hoy permanece. Tiene. Ha cambiado el sistema, ha cambiado la política, ha cambiado la sociedad, hemos cambiado todo. La policía sigue igual con esa actitud. Claro, dentro de la policía hay gente con muy buenas intenciones, dentro de la policía hay gente muy preparada, pero el problema es el policía de a pie, el que anda en el motor en la calle. A ese hay que enseñarlo
A ese hay que darle formar, cada día más derechos humanos. Que sepan que su labor es proteger a la ciudadanía, no atacarla. Que el ciudadano no es su enemigo. Él está obligado a protegerlo, no atacarlo. Mira, la Constitución en su artículo 255 establece que este individuo es un preservador de la, del orden público. Y que como autoridad ya Julio está siendo Julito, está siendo marinero por el ciudadano como un servidor público. Se acabó el programa.